análisis de, y lectura de la tesis. Comenzando por la área, como ha comenzado el profesor Ruiz del Olmo, creo que efectivamente tal vez se podría hacer más hincapié en aspectos sociales de la época de Málaga. Evidentemente yo he intentado verlo y sobre todo vincular algo que me parecía fundamental, porque es que no se podía ver de otra forma toda la etapa inicial del cine, que era vincular evidentemente la exhibición y cómo esa exhibición interviene en la creación de películas. Es más, me parece que los estudios del profesor Ruiz del Olmo, que precisamente van por el sentido de la exhibición y ahora la relación social precisamente que tiene los espectadores cuando lo reciben, yo creo que nuestras investigaciones se van a terminar encontrando. Es decir, me parece que es algo evidente, sí, que esos cines que buscan a los espectadores se van a acabar encontrando en un punto medio seguro con los propios rodajes del cine en Málaga, que evidentemente son muy desconocido y que yo creo que al igual conocemos bastante más de la exhibición que de los rodajes en Málaga, pero aún así la exhibición y en concreto, por ejemplo, la primera década del siglo XX es una gran desconocida, sigue siendo una gran desconocida, especialmente con cuál fue su desarrollo del cine. En cuanto de análisis de contenido, se han hecho análisis de contenido también en la tesis. De todas formas, yo, sobre todo en la última etapa, que es la etapa del siglo XX, me parecía que la tesis y el tratamiento de las películas no debía repetir lo que otros ya han dicho. Me parecía fundamental, es decir, no quería convertirme en una repetición, sino ya que tengo un punto de vista desde el que miro y que evidentemente está determinando mi investigación, vamos a intentar aportar algo a ese relato que ya conocemos de muchísimas películas, sobre todo la década de los 20, como he dicho en un principio, era la década más investigada, en la que añadimos una serie de películas desconocidas y en las que evidentemente quería aportar algo más a esas, por supuesto, sin dejar de situar las películas donde tienen que estar situadas y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos interesante. En cuanto a la bibliografía, evidentemente yo creo que en esta vida todos mejorar, sin duda alguna. Me ha comentado lo de la revista Artigrama y me interesará sin duda alguna. Lo que sí, en referencia a los dos autores, Rafael Utrera y Josefina Martínez, lo que sí quiero decir es que están en la bibliografía sus últimas publicaciones sobre esos mismos temas. Es decir, que no está cierto lo de la revista Artigrama, pero tanto el uno como el otro. Además, me parece que Rafael Utrera es sin duda uno de los referentes, profesor mío por otra parte, que fue en la Universidad de Sevilla, uno de los referentes sin duda alguna a hablar de la historia del cine en España y particularmente en Andalucía. Y sin duda también Josefina Martínez, que es la que me ha apoyado evidentemente para toda esa producción madrileña que ella había estudiado y que yo, pues, en algunas cosas en las que he encontrado variaciones, pues he querido señalar. Sin duda alguna, por ejemplo, todo lo que me ha comentado en cuanto a la presencia de la teatralización, el vodevil en el cine, sin duda alguna son aportaciones que tendré en cuenta para su publicación, porque creo que también le da una mayor visión a lo investigado. Lo del corte de películas que ha comentado, como los exhibidores se intercambiaban y ellos mismos cortaban la película, no puedo resistir comentar que precisamente lo poco que conservamos de la película Valencia, sí, viene precisamente de eso, es decir, de que un exhibidor, que yo, bueno, no sabemos exactamente quién, pero probablemente fue un distribuidor fuera de Málaga, por el desconocimiento del título de la película, que la tituló Las procesiones de la Semana Santa en Málaga, 1931, que fue después, anunciándolo como que era después de la quema de convento, en realidad desconocía cuándo fue rodado aquello, puso lo de 31 como pudo poner cualquier fecha,
pero en realidad se corresponden con las imágenes de la Semana Santa de la película Valencia, que las remonta, le pone unos nuevos títulos de crédito y hace ese documental que, bueno, por fortuna, bueno, pues al menos hemos conseguido pues ver que nos llega, tenemos una película diferente, pero al fin y al cabo es un remontaje de una película que conocía. Así que, bueno, nosotros nos queda mucho que hablar, así que no voy a seguir comentando. Muchas gracias, profesor Francisco, que somos todos profesor Francisco en esta mesa, pero Alison, me ha encantado lo de arqueología de cine, se lo tengo que decir. En algún momento casi me he sentido como un poco de arqueólogo de lo que estaba encontrando y que tenía que tratarlo con mucho cuidado. Vaya, sé que se me hacía en las manos. También, eso creo que también es muy aplicable, no solo, ha comentado el presidente, no solo a los aparatos que yo, tesis doctoral que hizo, sino también al propio cine que encontramos de la época. Yo eso particularmente lo he sentido con la película Un día por Málaga. Una película para nosotros fundamental, que también es una película para la que se conserva el cine español muy importante y que sin duda alguna está bien que el cine lo empecemos a considerar arqueología. Yo creo que es algo también fundamental porque habla de lo que somos actualmente a través del pasado. Y yo creo que es algo que todavía lo decimos casi por asimilación un poco, pero que evidentemente todo el cine y sobre todo esta etapa más antigua, más primitiva, yo creo que está bien que hablemos de ella como arqueología del cine. Me ha preguntado usted por la filmoteca, yo busco en todas, soy un obseso, lo reconozco, es decir, también busco por ejemplo en la filmoteca de Valencia, siempre buscando una serie de criterios, pero tengo que decir que como muchas cosas que se encuentran en este mundo y como muchos hallazgos en este mundo, muchos proceden, evidentemente si no estás allí no lo vas a encontrar, pero proceden de la absoluta suerte o por ejemplo el profesor Francisco Ortega Gómez ha comentado la película de Una copa de Málaga. Eso fue en la Filmoteca Española mirando catálogos y de pronto la palabra Málaga saltar, es decir, algo que seguiría oculto porque realmente estamos hablando de un archivo escondido, además de un distribuidor poco conocido, en la que de pronto saltó esa película. Realmente he hecho un viaje a través de muchas filmotecas y aquellas, acudiendo a internet, aquellas que tienen más facilidad, evidentemente, pues todavía hay una puerta ahí abierta que seguro se seguirán abriendo con la ampliación de archivos y de filmotecas a través de internet. En cuanto al Diario Sur, no es que yo trabaje allí, que trabajo también, pero el acceso a su archivo, sobre todo, me dio la oportunidad de intentar reconstruir una película de la que prácticamente no había nada, que era una película pequeña, No hay quien la mate. No hay quien la mate, hay una intervención de Sánchez Vázquez, que Sánchez Vázquez fue, después trabajó en el Diario Sur y él hacía viñetas para el Diario Sur. Era artista, era un gran acuarelista y además hacía viñetas para el Diario Sur. Dicen que para hacer viñetas no tenía mucho humor, usted ha hecho precisamente trabajo sobre el humor, no tenía mucho humor, pero él fue, después justo de comenzar el periódico, uno de los que trabajó allí y había información sobre él, sobre todo yo intentaba conocer quién es este personaje, igual que Martínez Virel, era una de las fuentes para conocer a esos artistas que habían trabajado en los años 20, conocerlo a través del periódico Sur. Acepto lo de Gran Angular y a veces mi literatura periodista, no tengo que confesarles que ustedes lo sabrán, que tenía un alma interior que tiraba hacia un lado como si fueran el ángel y el demonio tirando hacia un lado y hacia otro, y evidentemente de esa doble alma en la que sobre todo he intentado ser, que saliera ese alma académica. Y esta cuenta pendiente que también, se lo confieso, tenía conmigo mismo, pues saliera ante todo un trabajo académico y científico que pudiera ser valorado. Aunque
soy periodista y no lo oculto, ni lo puedo ocultar. Lo de Callejero, lo acepto, cuando coinciden. De todas formas, hago el paralelismo que también incluyo en la tesis, es con esa nueva formulación que se está haciendo, casi con el mismo título de una película que se va a estrenar el año que viene, que se llama Day in Spain, Un día en España, y que viene a tener, por parte de Televisión Española y de Isabel Coixet, a través de los medios multimedia y de las propias personas autograbándose, pero que vuelve a tener otra vez el mismo modus operandi, en el sentido de que son gente anónima que van a contar un día, en este caso. Y en este caso hasta coincide en título con la película de Un día por Málaga, que, como digo, es una aportación importante. Y por último, en cuanto a la película alemana, que eso en realidad no es mío, se lo debemos a otro doctor, en el que además formó parte el profesor Francisco García Gómez, que es Ventajas Dote. Él hizo una tesis doctoral sobre todos los rodajes de cine en Málaga, y él encontró que ese rodaje existía. Es decir, este rodaje de 1925 de una película alemana existía. Y él llega a la conclusión de que esa película era Manon Lescaut. Yo, en ese libro que está andado por ahí, y que Francisco García Gómez hablaba de revisiones, de autocorrecciones, pues efectivamente, ahí ya planteaba la duda de que fuera esa película. Porque en base a los datos que teníamos, del único reportaje, que la única fuente que teníamos, era difícil. Y bueno, era un reto que he perseguido con ahínco, y que, bueno, me alegro el poder haber encontrado realmente qué película. Oye, no estamos tan lejos, estamos en el año 25, es la época más conocida, tenemos que tener información, y bueno, por fortuna internet abre puertas que antes es que no las teníamos, es decir, así que me alegro el poder contribuir en ese sentido y añadir ese dato. Cuanto al profesor Francisco García Gómez, Pancho, es cierto que hay revisiones de publicaciones mías anteriores, pero de todas formas lo que está presente en esta tesis ha sido algo completamente nuevo del que uno parte. Evidentemente uno no llega de pronto, sino que del que uno parte. Y por ejemplo, cuando me has comentado que es evidentemente es un trabajo sobre los rodajes del cine en Málaga, que se amplía, sobre todo en toda esa parte previa a 1909, con los rodajes de posible en los que Málaga figura como personaje. Es decir, no se hace toda en toda la tesis, sino en una etapa muy concreta, para también intentar ver cómo si nos abre de alguna manera el foco que necesitamos de nuestro ámbito de estudio. Y particularmente creo que nos lleva a un terreno importante y sobre todo a la presencia de Aliquí, sugerida por la Filmoteca Española, un personaje fascinante que jamás se ha estudiado en profundidad desde España, hasta el punto de ignorarla, es decir, por su condición única de mujer. Es decir, me parece que era algo tan evidente y que era tan importante también intentar estudiar eso, que por ejemplo, cuando conocí el personaje de Aliquí, eso no está presente en absoluto en el primer trabajo, en el que, como también ha comentado Alison, yo mismo acepté la versión de la Filmoteca Española. Es decir, no voy a poner yo en duda la investigación de la Filmoteca Española, aunque un dato fundamental como la aparición de las películas originales, evidentemente, nos hace planteárnoslo todo. Y eso es lo que he intentado, replantearlo todo y entrar en algo que me parecía importante, y es la aportación de esta mujer, que estoy de acuerdo completamente. Yo creo que viene a ser una nueva viajera, los nuevos viajeros románticos son los cineastas, y ella, su viaje, leyéndolo en su memoria, precisamente tiene mucho de viajera romántica, precisamente, en todo esto.
No sé si lo podré cerrar en algún momento esta investigación, desde luego yo lo reconozco, lo he hecho al final, creo que sigue habiendo trabajo por delante, aunque también confieso que igual que el profesor Ventajas-Dote, ahí también dejó alguna ventana abierta por la que yo después, por ejemplo, he entrado y he intentado mirar, pues yo espero que también esto sirva también a otros de complemento y de mirada hacia el futuro. Bueno, con algunas de las películas que he tratado, es verdad que tal vez se podría haber hecho algún análisis de contenido más profundo. De todas formas, se ha intentado. Informar. Sí. Por ejemplo, la verdad que todas las películas, al menos algunas es imposible acceder a ellas, aunque se conservan algunas, evidentemente ha sido imposible acceder a ellas. Otras ha sido imposible acceder ni siquiera al argumento, es decir, que hemos encontrado con muchos problemas sin duda. Y por ejemplo, en cuanto a Carmen, es una película de la que se ha escrito muchísimo, y por eso insisto en lo de antes, es decir, he intentado dar una visión general de esa película, lo que supuso esa película, pero también dar una visión de lo que supuso el rodaje en España. Y particularmente el rodaje, lo que ha supuesto también para el cine rodado en Málaga y en Andalucía. Digo corriente nada más que conservamos 8 minutos, pero bueno, creo que he intentado también contextualizar bien que es una película muy influenciada por el western norteamericano, que se ve además en los 8 minutos que hay de película, se ve perfectamente como el director José Busch había tragado unas cuantas películas de western, pero no, sin duda alguna. Me ha gustado lo de la Málaga de Big Land, sin duda alguna. Es verdad que tiene mucha conexión con las sinfonías de la época, las sinfonías visuales y el cine de la época. Y sin duda la bibliografía podría haber evidentemente tenido temas, se podría haber realizado por temas por. Es verdad, por la cantidad también de información que se da de ella. Agradezco lo de Van Dulken, que efectivamente una casa que es muy familiar para lo que pasamos efectivamente por allí. Y lo de Málaga Film, la burguesía, la mención a la burguesía básicamente, porque como se puede ver, habla de financieros de la ciudad que invierten precisamente en esta compañía y habla, pero no da nombres, es decir, las reseñas que nos han llegado de esta película sí nos hablan de inversores malagueños, pero no da nombres de eso, evidentemente, que inversores malagueños.